Bueno, queridos todos, como he dicho, voy a hacer un comunicado sobre lo que todos sabemos, que es el tema de Alejandra Pernias, ¿vale? Donde la comunidad más tóxica de Xbox, es decir, de aquí en adelante, los mamers, ¿vale? Han acosado hasta el cierre de la cuenta personal de Alejandra Pernias, Community Manager de Xbox. Ahí vemos un claro ejemplo de comunidad a la que no parecerse. Ese tipo de comunidad que ensucia el nombre de todos los videojugadores de Xbox, en ese caso, y perjudica a toda la comunidad videojugadora, tanto de Nintendo Switch, PS4, PC y Xbox en concreto, ¿vale? Solo deciros que a partir de ahora, tolerancia cero con esos comportamientos abusivos que ha llevado a Alejandra Pernias a cerrar su cuenta de Twitter. Y me da igual, caiga quien caiga. Desde la Fundación vamos a apoyar y vamos a seguir denunciando esas prácticas abusivas que hacen esos jugadores de la plataforma que sea, como siempre hemos hecho. Fin del comunicado. Buenas noches y buena suerte.